Meditación de los Arcanos Mayores, 22 días de ascensión. Bienvenida, bienvenido al día 1 de la meditación de los Arcanos Mayores. Durante los próximos 22 días vamos a dar lugar a la aceptación de los personajes y elevarlos a su máximo potencial durante este recorrido. Este experimento, al que os invitamos, ha sido creado para comprender la capacidad infinita que tenemos para redefinir y moldear continuamente nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás, ya que la finalidad es la convivencia pacífica. Cada día es una meta alcanzada, y por esa razón nos centraremos en un personaje en concreto en cada sesión. Así tendremos la oportunidad de conocer y elevar al máximo los regalos que nos ofrece cada uno. Hoy, en nuestro primer día, os presento al loco, emblemático y libre, hambriento de experiencias, vivo y audaz, con un sentido elevado del yo y el camino. Todos tenemos un poco de ese loco. La pregunta es, ¿soy feliz con mi locura actualmente? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada. Con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba, cerraremos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, la entrada y salida del aire en nuestros pulmones. Lo acompañamos sutilmente. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Recordad que el mantra puede variar y adaptarse en vuestra mente para acomodarlo y asentarlo sin alterar la esencia del mismo. El loco, y solo el loco es así, es el único que tiene esa capacidad. Respiremos el mantra. Yo soy feliz y responsable de mi libertad. Valoro y aprecio mi mundo interior. Yo soy feliz y responsable de mi libertad. Valoro y aprecio mi mundo interior. Yo soy feliz y responsable de mi libertad. Valoro y aprecio mi mundo interior. Thank you.
Thank you.
Ya podemos dejar de repetir el mantra. Traemos de nuevo la atención al cuerpo y poco a poco vamos a hacer unas respiraciones profundas y serenas. Durante el transcurso del día, vamos a recordar y apreciar la libertad del loco, verlo con otra mirada. La vida es una hermosa locura que sonríe a través de tus ojos. Hemos completado el primer día y nos hemos acercado un poco más a nosotros mismos. Recordemos que la libertad depende de nosotros mismos. Disfrutemos. Y moldear continuamente nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás, ya que la finalidad es la convivencia pacífica. Cada día es una meta alcanzada, y por esa razón nos centraremos en un personaje en concreto en cada sesión. Así tendremos la oportunidad de conocer y elevar al máximo los regalos que nos ofrece cada uno. Hoy, en nuestro primer día, os presento al loco, emblemático y libre, hambriento de experiencias, vivo y audaz, con un sentido elevado del yo y el camino. Todos tenemos un poco de ese loco. La pregunta es, ¿soy feliz con mi locura actualmente? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada. Con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba, cerraremos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, la entrada y salida del aire en nuestros pulmones. Lo acompañamos sutilmente. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Recordad que el mantra puede variar y adaptarse en vuestra mente para acomodarlo y asentarlo sin alterar la esencia del mismo. El loco, y solo el loco es así, es el único que tiene esa capacidad. Respiremos el mantra. Yo soy feliz y responsable de mi libertad. Valor. Meditación de los arcanos mayores. 22 días de ascensión. Bienvenida, bienvenido
al día 1 de la meditación de los arcanos mayores. Durante los próximos 22 días vamos a dar lugar a la aceptación de los personajes y elevarlos a su máximo potencial durante este recorrido. Este experimento, al que os invitamos, ha sido creado para comprender la capacidad infinita que tenemos para